En línea a Omar Vizquel, que está con nosotros. Hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo está todo? Oye, un gustazo. Estoy con Roberto Colón, Aurelio Moreno, yo soy Broderick Serpa y queremos conversar contigo, Omar. Primero, felicitarte porque tuviste un incremento dentro de la votación. También voté por Omar Vizquel. Al Salón de la Fama, sí, ya. Los dos votan y los dos votaron por ti, además. Los dos invitados que tengo el día de hoy. Pero... ¿te sientes bien? ¿Estás contento? ¿Estás conforme con la votación obtenida, con haber ascendido, subido un poco? Sí, claro, estoy sumamente satisfecho, muy orgulloso de que no solo yo subí mis votos, sino también dos latinoamericanos han entrado en el Salón de la Fama, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto es una de las cosas que van a suceder en el futuro, porque hay muchos latinos buenos que merecen estar ahí en el Hall de la Fama, donde están los mejores, y yo creo que eso es un indicio muy importante para el béisbol latinoamericano. Además de eso, tú vives en Seattle, la ciudad precisamente donde Edgar Martínez desarrolló toda su carrera, jugó contigo. Cuéntanos un poquito cómo te sientes de que Edgar haya entrado al Salón de la Fama después de tantos intentos, en su última oportunidad. ¿Le fue difícil por esa tontería que hay de que los bateadores designados no, pero al fin entró? Sí, no, estoy demasiado contento porque yo sé lo difícil que fue para Edgar incursionar en el mundo del béisbol. Nosotros vivimos juntos un par de años en su último año de Triple A, donde quedó campeón de bateo, y también en su primer año en las Grandes Ligas. Los dos subimos simultáneamente y para mí fue un placer ver su nombre, lógicamente estar allí, porque cada vez que tú juegas con un pelotero que es subido y exaltado al Salón de la Fama, es un orgullo súper especial. Y para mí Edgar fue uno de mis compañeros eternos en los Marineros de Seattle, y muy contento de que por fin haya entrado. Pero indudablemente el bateador designado siempre se le ha sido un poquito más difícil porque no tienen numeritos defensivos y algunas veces es difícil escalar posiciones, pero de la manera de que Edgar manejó el bate desde que subió a las Grandes Ligas, siempre fue un verdugo con el bate, y lo puede demostrar con los numeritos. ¿Qué lo hacía él especial desde tu punto de vista? Tú que estabas ahí viéndolo todos los días, sentado con él, escuchándolo, ¿qué lo hacía diferente? Bueno, es que parecía un bateador que no le molestaba los derechos y no tenía muchas debilidades en el bateo. Todos los turnos de Edgar Martínez eran turnos de calidad. Era un tipo que tenía una vista increíble, a pesar de que él tiene un ojo que se le mete, que es lo increíble de Edgar Martínez. Él no tenía los dos ojos, él no ven derecho, y él hacía ejercicio de ojos cuando todo el mundo estaba practicando bateo en las máquinas, bateando soft toss y todos estos entrenamientos. Edgar entrenaba su ojo para él poder ver la bola mejor, y yo creo que eso es una cualidad que no muchos bateadores tienen. Y increíble cómo Edgar podía ver la bola y podía tomar esos turnos increíbles y batear a los derechos también como los zurdos. Él bateaba la bola para el right field con la misma facilidad que lo hacía para el left field, y bueno, increíble el talento que tenía Edgar. El primer seleccionado unánime al Salón de la Fama es latinoamericano, Omar. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, no increíble, porque cuando tú ves a Mariano Rivera salir al montículo de la manera que la forma con que él lo hacía, con la facilidad que lo hacía, hacía lucir a los bateadores de una manera estúpida. Nosotros todos sabíamos que él tenía solamente un picheo y que ese picheo era el que nos iba a lanzar, y todavía nos era difícil tratar de batear la recta de Mariano. Sin lugar a dudas, yo sabía de que él tenía esa posibilidad de entrar, y bueno, los numeritos de él es algo completamente increíble, algo que tú no ves en mucho tiempo en el béisbol, y verdad que como Mariano, uno solo. Omar, te saluda Aurelio Moreno, panameño, compatriota de Mariano, que tuve, gracias a Dios, la oportunidad también de jugar con él béisbol amateur en Panamá, antes de que fuera este gran pelotero reconocido. Te felicito por tu también incremento en los votos acá y por toda tu labor profesional. Mi pregunta es, ¿algún momento llegaste a enfrentarte a Mariano? O cuéntanos si lo conociste a él como persona, pero particularmente si tuviste algún turno o turnos al bate contra Mariano.
Claro, yo tuve muchos turnos contra Mariano. Como te estaba diciendo antes, era un tipo que, aunque nosotros sabíamos que ese picheo venía, era imbateable. De la manera que él movía la pelota hacia la parte de adentro con los bateadores zurdos, y cuando movía la parte de afuera hacia los derechos, era un movimiento natural. La verdad que parecía que no tenía ninguna clase de esfuerzo en lanzar hacia el home. Uh-huh. Y complicaba a todo el mundo. Y ya tú sabes que cuando Mariano venía, eso era juego seguro. Perfecto. Omar, saludo. Te habla Roberto Colón, compatriota de Edgar Martínez. Este caso te voy a preguntar algo sobre la defensa. Eres un ganador de 11 guantes de oro. Muchas personas dicen, cuando ven tu candidatura, dicen que jugaste mucho tiempo. Yo siempre defiendo el hecho de que jugaste mucho tiempo, bateaste más de 2.800 hits, además ganaste 11 guantes de oro. Yo considero que no se le está dando la importancia defensiva en ocasiones a alguno de los candidatos. Hay varios. Quiero que me digas qué tú consideras de que debe ser más importante el hecho también que se use mucho de esos números de la defensa en una candidatura de cualquier pelotero que aparezca en la boleta. Sí, hoy en día yo creo que los números ofensivos son vistos más que los defensivos. Tienes que tener unos numeritos defensivos demasiado buenos para que te tomen en cuenta. Yo creo que ese es el caso mío. Lo de los guantes de oro, yo creo que no es algo de que los votantes están muy pendientes. A pesar de ser un galardón muy prestigioso en las grandes ligas, los numeritos ofensivos es lo que te va a ayudar a mantenerte en la papeleta. Pero sin embargo, si eres un pelotero defensivo supremo, en el caso mío, por lo menos de los guantes de oro, eso me va a mantener por allí por mucho tiempo. La verdad que hay muchos peloteros buenos defensivos, pero que algunas veces sus números ofensivos no están a la par de lo que la gente está buscando. Inclusive la gente ha comentado mucho sobre mis numeritos ofensivos, que no son suficientes como para llegar al Salón de la Fama. Sin embargo, la gente no sabe lo difícil que es mantenerse en las grandes ligas por arriba de los 20 años jugando en una posición, y yo creo que hay que hacer un análisis general cuando se habla de un pelotero del Salón de la Fama. Y por supuesto, mi defensiva es lo que me llevó a mí a jugar por tanto tiempo y jugarlo en el mejor béisbol y en una alta calidad. Creo que es lo que me va a ayudar a mí a estar allí por mucho tiempo hasta que ellos decidan qué hacer conmigo. Desde que eras un muchachito con un guante azul en el Mundial del 76, o cuando jugaste en el Gran Mariscal allá con Checho Boada y toda la gente del Gran Mariscal, se te veía que eras diferente. Omar, tú vas a estar en el Salón de la Fama. Yo estoy absolutamente seguro, y no es simplemente porque sea venezolano, sino porque tuve la oportunidad de verte desde aquella época y tenemos la misma edad. Así que felicitaciones por tu ascenso en la votación, Omar. Tú vas a ser un Salón de la Fama en el 2000, quién sabe, pero muy pronto. Muy pronto. Te queremos mucho, Omar. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos y felicitaciones al béisbol latino por sus dos candidatos que entraron. Amén. Ese fue Omar Vizquel hablando con nosotros desde la ciudad de Seattle, en donde habita, precisamente, la casa que construyó Edgar Martínez.